Pedro Infante era un gran peluquero. Cortaba gratis el pelo a sus amigos. ¡Claudio Arturo Blog! Misterio y más. Hola, ¿qué tal, amigos? Antes de iniciar con este video, los invito a suscribirse a este canal. Bienvenidos, hermanos del misterio. Así es, amigos. Pedro Infante, el ídolo de México, el ídolo de Guamúchil, es un personaje completo. No solo un gran actor y cantante, sino también un ser humano con defectos y virtudes, con grandes talentos. Antes de que la fama fuera parte de su diario vivir, Pedro se dedicaba a múltiples actividades. En un video anterior hablamos acerca de la gran pasión de Pedro Infante por la carpintería. Aquí te dejaré el link para que visites ese video. También hablamos de lo enamorado que era el cantante de Amorcito Corazón y de su primer amor, que por cierto, trajo como consecuencia una bella bebé. Hoy revisaremos uno de los aspectos poco conocidos del ídolo inmortal. Claro está, si no eres fanático de Pedro Infante. Pero su gran pasión por la peluquería será lo que hoy trataremos. Sí, amigo, así como lo escuchas. La peluquería, la barbería, unas de sus grandes aficiones más peculiares. Como hemos revisado, Pedro Infante era todólogo, es decir, dedicado a múltiples oficios para satisfacer la necesidad económica de su numerosa familia. Así es, amigos. Por eso de joven aprendió este noble oficio. De hecho, fue en Rosario, Sinaloa, donde Pedro, muy joven, fue aprendiz de un amigo muy querido de él llamado José María Román, el cual le enseñó las variadas técnicas de corte de pelo. Así es, amigos. Este oficio le trajo al joven Pedro algunos ingresos para subsistir. Evidentemente, en aquel momento, amigos, el ídolo de Guamúchil ni pizca tenía de fama. Imagínate la cantidad de personas que acudieron con él para que les diera una recortadita, sin imaginarse que tiempo después ese hombre, oriundo de Sinaloa, sería considerado como el más grande del cine mexicano. Una leyenda prácticamente. El oficio de peluquero lo ejerció en el establecimiento de don Policarpo Lizárraga en Rosario, Sinaloa. Pedro Infante era un peluquero bohemio, amigos, y cuando cortaba el pelo a sus clientes, les cantaba además alguna de sus múltiples melodías que ya interpretaba para ese entonces. La gente entonces lo animaba a participar en algún proyecto de televisión o de radio de la época, porque les gustaba evidentemente su bella voz. A Pedro Infante no le daba pena cantarle a sus clientes y a sus amigos. Un buen día tomó la decisión de irse a participar a los concursos, y en ese momento, amigos, la suerte le cambió. Luego, el dinero, la fama, las mujeres, llegaron los lujos, los autos, las casas, y precisamente, ya siendo enormemente conocido, construyó una modesta casita, la casa de Coajimalpa, y en ella mandó a instalar su peluquería. Y no había visitante, amigos, que se escapara de la tijera de Pedro Infante. Uno de ellos, por ejemplo, fue su sobrino, José Ernesto Infante Quintanilla, hijo de Pepe Infante, que siendo aún niño y en más de una ocasión, Pedro Infante lo rapó y le puso incluso el sobrenombre de El Pelón, apodo que continuó por mucho tiempo, según dicen sus familiares. Así es, amigos. Pedro Infante disfrutaba enormemente el cortar el pelo a sus amigos, a todo el que lo visitaba en su residencia. Todo el que iba ahí le tocaba una manita de gato. De no haber sido actor, amigos, evidentemente, Pedro hubiera sido, tal vez, un peluquero consolidado. Esa era una característica del ídolo inmortal. Siempre intentó destacar en todo lo que hacía. Hasta en el amor,
Imagínate tener dos o tres mujeres al mismo tiempo. Sí que debe ser complicado. Así es, amigos. Pues Pedrito fue peluquero y de paso barbero. Combinaba ambas actividades, o como él se decía a sí mismo, también soy raspa barbas. Pues bien, por las manos de Pedro pasaron no solo sus familiares, amigos, sino además su productor, su director, todos los que se atrevían a visitar la casa del ídolo inmortal. Desafortunadamente, todos sus preciados objetos de barbería quedaron sin ser utilizados. Claro, utilizados por el ídolo inmortal. Cuando su desaparición de los escenarios se hizo palpable, cuando fue arrancado de la vida pública, cuando terminó su periodo como el gran Pedro Infante, allí pues sus objetos, como los que puedes observar aquí, quedaron prácticamente abandonados por él. Todavía podemos ver estos en diversas exposiciones, algunos artículos, mira, del ídolo inmortal, propios de la peluquería, principalmente la silla que aún se conserva en buen estado, perteneciente a Pedro Infante. Silla que de hablar podría contar cientos de historias. Decimos nosotros, ¿verdad? Evidentemente, que Pedro era un excelente peluquero. Pero pues solamente la silla puede decirnos si evidentemente así lo fue. O si dejó pelones a varios de sus amigos realmente. Bueno, ahí está, amigos, mira, una anécdota más del ídolo inmortal. Pedro Infante es un actor del que hay mucho que hablar, mucho que decir. Así es, amigos. Muchas de las personas que ven estos videos, seguro estoy que en vida conocieron a este personaje, Antonio Pedro, quien según una teoría que ya hemos manejado, no oficial, una suposición, dicen algunos, era el gran Pedro Infante. No lo sabemos. Pues bien, yo me pregunto, si Antonio Pedro también sabía cortar el pelo, si también se dedicaba a las mismas aficiones del ídolo inmortal. Si sabes algo al respecto, amigo, déjanos tus comentarios. Seguro estoy que tú sabes mucho acerca de este tema y has seguido este canal y otros canales y sabes al respecto de esta temática y tal vez inclusive pudiste tener algún tipo de contacto con este personaje. Déjanos tus comentarios. ¿Qué opinas al respecto? Y bueno, pues mandamos un caluroso saludo a Gustavo Dentone, a Jesús Salcido, a María Eugenia, a nuestra gran amiga Nayeli Torres también. Un saludo, un abrazo fuerte para Carmen Feliciano y para todos los amigos que han comentado en nuestro canal por sus recientes comentarios, sobre todo en el video anterior. Bueno, pues si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal. No olvides compartir este video con todos tus amigos y activar la campanita de notificación. También te invito a visitar mi canal, El Misterio Misterioso. Link en la descripción. Activa la campanita de notificación para que te lleguen los mensajes de que ya subimos nuevo video. Yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. Suscríbete.